Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Skyline, chicos, queremos resolver el problema de los mobs que está causándonos estragos, la verdad. Hay muchísima experiencia que se podría sacar, muchísima experiencia. Pero tenemos problemas de construcción, o sea, de arquitectura acá. Ya solucionamos este problema de que nos ataquen. Fíjense, el otro lado está lleno de mobs. Pero acá todavía estamos tiernitos intentando solucionar este tema. Nos caímos la última vez ahí. ¿Qué me está pegando? No entiendo qué me está pegando. Algo me está pegando. Pero estamos un poco tiernitos con esto. Voy a tapar acá un poco. ¿Qué me está pegando? Pareciera un arquero, porque es muy raro. Pues voy a utilizar estos bloques como una especie de muralla a ese arquero allá. Y me está pegando duro, fíjense. Entonces voy a utilizar eso como una especie de muralla y cubrirme un rato acá, porque quiero empezar a solucionar el tema de la experiencia. Quiero ganar experiencia, no quiero perder experiencia. Y la estoy en este momento, la estoy perdiendo, entonces no me conviene. Entonces ahí tendría más o menos solucionado el tema de la experiencia. O sea, no, tendría solucionado el tema de que no me pegues arquero, ¿no? Pero no traje una pica y eso me va a molestar bastante, porque voy a demorarme mucho en pica. Entonces yo creo que voy a ir a buscar una pica, la verdad. No, no me conviene. Y no sé qué podría hacer para matar a todos esos creeps rápidamente, la verdad. No se están ahogando con el agua, ¿no? Como que el agua los mantiene, ¿no? Una pica de piedra. No son tumbas. Una pica de... No, queremos una pica, no una espada. Una pica nomás. Entonces ahora sí voy a bajar y voy a empezar a trabajar nuevamente en la arquitectura de esta cosita. Entonces tengo que llevar algo de piedra, porque la voy a necesitar para ir poniéndola. Ya cada vez estamos solucionando más el tema, pero bueno, fue un hallazgo bastante grande encontrarnos con esa, con esta mina de experiencia. La verdad fue un hallazgo bien grande, me pareció increíble, la verdad. Pero constantemente estamos teniendo problemas de este tipo, que son problemas que no podemos dejar pasar. O sea, tengo mi cuerpo ahí en el suelo y no queremos que suceda eso, ¿no? Por lo menos yo no quiero que suceda eso. Entonces quiero... Tengo que matar, porque obviamente están ahí, me van a molestar y todo. Pero tengo que poner... Lo que tengo que hacer es poner otro bloque ahí. Entonces acá no pueden subir. Sí pueden subir. Veamos. Los voy a tapar ahí, pero voy a picar allá, o sea, y voy a tapar probablemente ahí y ahí, ahí y ahí. Entonces ya van a, no van a tener espacio para entrar, o sea, ya no van a poder entrar y va a quedar eso cerrado completamente. Entonces ahí es donde yo entro a tallar un poco
tema, ¿no? Entonces esos bichitos son muy molestosos. Tengo solo 3 corazones, así que tengo que tener mucho cuidado en lo que hago, la verdad. Entonces necesito, lo primero es necesito cerrar esto para que no pueda entrar nadie, solamente estén esos zombies ahí. Y ya yo luego entro a ver qué es lo que hago, la verdad. Entonces los voy a matar. Los voy a matar porque quiero sacar mi cuerpo primero, es lo primordial. Pero no queremos tener peligro alguno de que entre alguien y me mate, ¿no? Si ya recuperamos todo. Pero no sé por qué no he traído antorchas. Últimamente no estoy trayendo antorchas y eso no es bueno. Sí, pues debería ver lo que estoy haciendo y no estoy viendo absolutamente nada. Así que voy a ir un poco a mi base. A traer antorchas y solucionar esto, o sea, lo vamos a poder solucionar, o sea, va a llegar un momento donde vamos a tener tanta experiencia que vamos a estar contentísimos. Todavía estoy contento, de hecho, estoy contento por lo que hemos logrado, la verdad, pero aún no me calza el tema este de que no pueda recoger toda la experiencia que estoy sacando. Estoy sacando mucha experiencia y no la estoy aprovechando. Entonces me voy a llevar lo que si sí, voy a llevarme no la armadura de plata esta que la tengo ahí. Voy a llevar dos espadas, otra pica. Esto no sé si tengo todo. Esto lo voy a usar. Voy a guardar eso. Voy a guardar esto. Y no sé dónde exactamente dejé las antorchas. Voy a tener que hacer antorchas, pero en algún lado tuvo que haber quedado la antorcha, ¿no? Eso no va ahí. En algún lado tengo que tener la antorcha, ¿no? Si no, de lo contrario hago, pero debería haber sacado, o sea, debería haber tenido antorchas definitivamente. Entonces ¿cómo va a ir ahí? Ya. Entonces ahora sí ya tenemos antorchas. Pues los vampiros, como ya les digo, que son vampiros o murciélagos, no molestan para nada, pero sí necesito poner antorchas para poder ver lo que estoy haciendo, ¿no? No puedo no tener antorchas. Si no tengo antorchas no veo nada. Necesitamos una subida rápida, o sea, algo que nos proteja de morir, porque si me equivocara, necesito poder subir. Entonces, voy a sacar este bloque, no sé qué es lo que pueda pasar, la verdad. Este bloque. Entonces acá, prácticamente los estoy pegando desde el piso, o sea, donde ellos no pueden entrar, o sea, es que aquí probablemente sea mejor, o sea, aquí estoy, si se dan cuenta, ganando experiencia. Bueno, ese chiquito pudo entrar porque es chiquito, pero estoy más en contacto con la tierra, o sea, entonces creo que está bien este sitio para sacar experiencia, la verdad. Pero
aún fíjense que entra la experiencia y es como si no me llegara, o sea, es como si no me llegara. Fíjense que es como si no recibiera esa experiencia por algún motivo. Pues ahí la estoy recibiendo, pero por algún motivo y circunstancia, por momentos no recibo esa experiencia, no sé. Pues creo que si me pongo acá, la recibo. Pero es muy raro. Entonces probablemente voy a picar un bloque más acá. Y tengo que tener un bloque donde cuidarme, o sea, donde no me hagan daño. Pero aún sigo sin entender por qué no recibo esa experiencia, ¿no? Fíjense que es rarísimo. Entonces, aquí no la estoy recibiendo. No la estoy recibiendo. Entonces, no sé si sea por algún motivo. No sé por qué motivo puede hacer, la verdad. Pero quiero un poco investigar por qué motivo no la estoy recibiendo. Los voy a acabar hacia arriba, porque obviamente hacia arriba es creo que el sitio más indicado para acabar. Y no hacia el costado porque... O sea, no hacia abajo o hacia el costado porque van a poder subir. Entonces comprenderán de que no queremos que suban, ¿no? Entonces voy a probar nuevamente lo mismo. Fíjense aquí que no me llega la experiencia. Pues yo no sé si es por un tema de altura o de qué. O está bugueado o... No lo sé. Ahí sí me llegó la experiencia. Ahí me llegó. Pero ya no me está llegando. Fíjense que ya no me está llegando. Pues probablemente pueda ser... Puede hacer ese bloque. O tal vez ese bloque. No lo sé. Pero no me llega. No me llega. O sea, no me está llegando la experiencia. Hay mucha experiencia. Mucha experiencia. Y no me llega. O sea, a ver. Voy a ponerme desde acá arriba, voy a cortar un poco estos bloques. Y voy a tratar de ganar esa experiencia desde acá. Pero aún así, no me llega. Entonces, la pregunta y el porqué es... Hay un montón de experiencia que no me está llegando, o sea, me llega a mí, veamos, ¿no? Me está, es como que entra y no tiene retorno, o sea, no sé, no puedo explicar dónde se hace experiencia. Probablemente sea mejor hacer una cápsula. Entonces ahí me está llegando, pero... Me llegó un poco. Ahí me llegó. Entonces... Es raro. Es muy raro. La verdad es que es muy raro. Cuando me acerqué, me llegó. Fíjense que ahí me está llegando, ¿eh? Entonces me acerqué y me está llegando. Entonces ahora sí estoy recibiendo esa experiencia. La estoy recibiendo, definitivamente la estoy recibiendo ahí.
pero voy a querer curarme, no voy a querer morir. Así que nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado, la verdad, es tan complicada esta cosa. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y ya los veo en un próximo episodio de 7 días para morir. Espero que les haya gustado y que les esté gustando la serie. Y ya saben, repartan el canal, espárzanlo por ahí si les gusta, si creen que es bueno, si creen que vale la pena. Y no se olviden siempre de comentar o dejar sus ideas, porque todo esto sirve para seguir creciendo. Fíjense que ahora sí me está llegando la experiencia. Obviamente estoy recibiendo una cantidad de daño mayor a la que debería recibir, o bueno, o a la que recibo, no sé, la verdad. Eso es bien curioso. Así que eso, ya saben, cuídense y los veo pronto.